La mañana de este jueves, autoridades de la Policía Nacional hicieron presente los diferentes tramos de pólvora que se encuentran ubicados en la pista del Dorado. Esto con el objetivo de asegurarse que los comerciantes capten las debidas recomendaciones brindadas por la institución del orden público. Ah, como siempre, que ellos han trabajado y han tenido un trabajo bien esencial aquí con nosotros, que tiene toda la protección que nos han dado, nos mandan a resguardar y todos los puntos que ellos nos dicen tenemos que acatar, porque usted sabe que por eso son leyes que ellos nos ayudan, nos apoyan y nos orientan para que nosotros pongamos las cosas tal como ellos nos dicen. Los puestos autorizados en el país son 425 y en Managua hay 102 puestos en 9 puntos de la capital. Estamos a todos nuestros clientes a que nos visiten aquí en la pista El Dorado. En especial los esperamos aquí el tramo de la Guadalupe para atender. La pista El Dorado cuenta con 10 tramos para abastecer a todo el Distrito 5 y alrededores. Nos hemos congregado aquí con la finalidad de realizar inspecciones a cada uno de los tramos en este punto del Dorado, con la finalidad también de ver la seguridad y las medidas de seguridad que se están implementando en cuanto al almacenaje de los productos pirotécnicos. Hemos orientado a través de las capacitaciones que en su momento se realizó a cada uno de los dueños de los tramos, cada una de las medidas que se deben de tomar para garantizar la buena andanza de estas celebraciones. Se espera que la población en general acaten las recomendaciones para evitar que se den casos de personas quemadas por pólvora y se pueda tener una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. En Crónica TN8, Claimer Hernández.